Hoy es viernes 29 de julio y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Correo informa que asestan sólido golpe a extorsionadores, capturan a 14 que operaban en la región Laja Bajío. El periódico AM da a conocer que detienen a 14 personas dedicadas a la extorsión en la región Laja Bajío. El periódico Milenio León destaca que la Fiscalía General del Estado desarticula 6 bandas criminales dedicadas a la extorsión en Guanajuato. Zona Franca publica que activistas rescatan a perros y gatos torturados. La violencia va en aumento. El portal de noticias Códigos reporta que vuelan agentes de la Fiscalía General del Estado en Irapuato. Indagaban sobre el hallazgo de un cuerpo desmembrado cuando cayeron en una trampa explosiva. El portal Cuali consigna que en Silao exigen la destitución del secretario de Educación por no atender el caso de 6 menores abusadas sexualmente en un preescolar. El portal de noticias Punto y Aparte informa que en Guanajuato operan al menos 100 financieras que aplican intereses impagables y cobran bajo amenazas de muerte. El periódico El Sol publica que Irapuato se convierte en epicentro del cine. Cierra aquí GIF edición del 25 aniversario. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces a nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en el canal de YouTube Punto y Aparte Radio.